Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les estaré mostrando cómo transformar estos envases en hermosos proyectos que les serán de gran utilidad y puedan también hacer un pequeño agrado en estos días tan especiales. Vamos a comenzar con los materiales. Un envase como este, aguja lanera, ganchillo de 4.5 o de 4 milímetros, un ganchillo doble cero, lana como para este ganchillo, también lana de 6 hebras, también tenemos esta lana de 4 hebras para realizar esta pequeña mariquita que está aquí, también una cuenta negra, hilo negro y rojo. Bueno, iniciamos tejiendo un anillo mágico. El anillo mágico va a tener 6 puntos bajos. Vamos a alar, vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y vamos a estar midiendo la base de nuestro envase. Aquí vemos que nos hace falta otra vuelta. Esta vuelta le vamos a dar aumentos, 2 puntos en cada uno de los puntos bases que ya hicimos. Entonces vamos a hacer 12 puntos. Los 12 puntos. Ya vemos que ya ha llegado al tamaño deseado. Vamos a realizar una vuelta adicional de 12 puntos sin aumentos. Y aquí vamos a comenzar a tejer solo tomando esta hebra, no las dos, no todo el punto, sino la hebra trasera del punto, sin aumento. Para continuar con la próxima vuelta y todas las demás, ahora sí vamos a tomar todo el punto. Y vamos a tejer un punto bajo todas las vueltas que faltan hasta que cubra todo el envase. Entonces amigos, nos vemos cuando ya tengamos todo lo que resta tejido. Bueno amigos, ya aquí llegamos a terminar nuestra última vuelta. Realizamos de 22 a 23 vueltas. Estoy conforme ya con el tamaño. Vamos a mostrarles cómo rematar nuestro trabajo. Entonces vamos a cortar. Vamos a alar este último punto que fue el que realizamos y esta hebra con ayuda de nuestro ganchillo vamos a pasarla en medio del punto siguiente. Tomamos el ganchillo y tomamos solo la hebra delantera, tomamos el hilo que acabamos de cortar, lo pasamos por allí. Vamos al siguiente punto pero por la parte detrás de este punto y tomamos nuestra hebra. La pasamos hacia atrás, alamos un poquito. Y en este punto de donde inicialmente tomamos la hebra, la que cortamos, vamos a pasar el ganchillo por la parte de atrás solo tomando la hebra trasera y vamos a tomar la hebra que habíamos cortado y la vamos a sacar hacia acá. Allí terminamos de cerrar nuestro trabajo. Aquí vamos a dividir este hilo en dos. Vamos a buscar un punto interno, podemos ayudarnos con una aguja de menor grosor y tomamos una de las mitades, la pasamos por ese punto y luego con la otra mitad de la hebra hacemos un nudito. Esto es para asegurar el trabajo que no se nos vaya a soltar. Cortamos el excedente del hilo que tengamos. Les voy a explicar cómo vamos a realizar ahora esta mariquita que tenemos acá, que nos va a servir para decorar nuestro tejido que acabamos de elaborar. Es sencillo. Vamos a tomar nuestra aguja doble cero o una aguja cero y vamos a hacer un anillo mágico. En este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo. Esta vuelta vamos a realizar entonces aumento en cada uno de estos 6 puntos. Aquí ya tenemos 12 puntos en esta vuelta. Vamos entonces a realizar una vuelta de solamente puntos bajos, sin aumentos. Acá ya terminamos
de realizar los 12 puntos bajos de esta vuelta, cortamos el hilo, vamos a sacar y nos queda solamente una hebra, la hebra del hilo que acabamos de cortar. Entonces vamos a pasar nuestro ganchillo por el siguiente punto, acá solo la primera hebra de este punto, y vamos a pasar por allí esta hebra que acabamos de cortar. Luego vamos a pasar nuestro ganchillo en el siguiente punto, todo el punto completo pero desde atrás, y vamos a tomar la hebra que acabamos de cortar, que acabamos de pasar por el punto anterior, la sacamos toda hacia la parte de atrás, y en el punto donde habíamos cortado la hebra desde atrás vamos a tomar solo la mitad del punto, la sacamos por allí y ya tenemos cerrado nuestro trabajo. Vamos a hacer un nudito tratando de que no sea tan fuerte el nudo para que no nos deforme el trabajo. Este hilo lo vamos a dejar para que sea parte de relleno. Ahora vamos a tomar hilo negro para hacerle los puntitos a nuestra mariquita. Vamos a hacer primero esta rayita que vemos acá. Luego pasamos por uno de los puntos cualquiera, jalamos y aquí vamos a anudar. Vamos a hacer un nudito que quede lo más pegado a la base del trabajo. Aquí tenemos nuestro nudito y vamos a pasarlo al lado del orificio o en el propio orificio ya con el nudito, tratando de tener la seguridad de que no se nos va a soltar. Lo pasamos inmediatamente por otro sitio donde esté el otro punto para decorar. Vamos a hacer otro punto aquí, volvemos a hacer un nudito. Vamos a hacer un tercer puntito más o menos por acá. Y vamos a colocarle la cabecita, que viene siendo esta que está aquí, a nuestra mariquita. Para esto vamos a utilizar esta cuenta color negro. La vamos a colocar en esta zona. Yo me voy a ayudar para colocar la cuenta con un enhebrador. Podemos hacer otro puntito más. Y ya tenemos nuestra mariquita en su lugar. Voy a enseñarles cómo hacer estas hermosas hojitas también. Vamos a hacer un nudito para hacer 7 cadenetas. 7 cadenetas. Nos vamos ahora a regresar a la número 7 y vamos a hacer un punto deslizado en esta primera. Luego en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Acá vamos a hacer un punto medio bajo o una media vareta. Luego vamos a hacer una vareta. Luego hacemos otra vareta. Y acá en este punto vamos a hacer un punto deslizado. Ya tenemos nuestra hojita formada, es fácil. Cortamos y tomamos los dos hilos, los pasamos y lo alamos para cerrar el trabajo. Y ya nos queda formada nuestra hojita. Ahora con estas hojitas vamos a jugar para decorar nuestro trabajo. Para las que gusten coser los trabajos, bueno, pueden utilizar hilo acorde al color del trabajo, de los detalles que van a montar. En mi caso voy a usar la pistola de silicón. Bueno, ya aquí está el trabajo terminado. Mire qué bello se ve. Es un hermoso detalle para un obsequio.
para agradar a alguna amiga, y le voy a mostrar qué otras decoraciones pueden darle. Aquí tienen este, es más pequeñito. Tenemos este que está por acá. Miren qué lindos. Tenemos este también que está aquí, fíjense. Esos detallitos que les colocamos de los hilos que nos van quedando de nuestros trabajos, no los boten. Utilícenlos, recíclenlos. Bueno, en mi caso, mire, para este que acabo de hacer, lo voy a dejar para guardar mis ganchillos. Este es como un mini costurero, viajero. Este le coloqué hilo y le coloqué este detallito acá. Es un mini costurero, también sirve para hacer un detalle para agradar a alguna amiga. Y le dan utilidad nuevamente a estos envases. Miren qué bello se ve. Este que está acá, pueden utilizarlo también para guardar monedas. Para llevar las monedas en el bolso, no tenerlas regadas por allí. Este que está acá, miren el uso que les di. Para colocar las bobinas de las máquinas de coser. Entran cómodamente acá en el envase. Aparte que estos envases tienen algo para evitar la humedad. Y ayuda a conservar los elementos que son de metal para que no se oxiden. Bueno amigos, aquí les dejo este proyecto. Espero que les haya gustado y que prontamente puedan ponerlo en práctica. Entonces nos estamos viendo en una próxima oportunidad para darles otras nuevas ideas. Espero les guste. Entonces recuerden suscribirse al canal a quien no lo hayan hecho. Y bueno, estar pendiente cuando la campanita les avise cuando monte un nuevo video. Entonces, chao, chao, chao. Dios me los bendiga.